El ciudadano Alberto Portilla Narváez, habitante de la urbanización Niño Jesús, dijo a la prensa de San Gil que en los recibos o facturas de los servicios públicos no aparecen las identidades de los propietarios. Nos han llegado los recibos agua y luz, pero hay un inconveniente. En el recibo de la luz, del agua, está el nombre del que le pertenece al departamento. En el recibo de la luz no está actualizado la identificación del que está habitándolo. Ahora otra cosa, he venido en varias ocasiones aquí, me atiende ahí una señora o una señorita y me dice que no me pueden atender, que porque están en reunión, que están en una logística, que están en una cosa, que están en otra. Oiga, qué casualidad, siempre que vengo para hablar con ellos, da la casualidad que están ocupados. Sí, se necesita el asunto del nombre de los propietarios, lógico. Porque, por ejemplo, si a cualquier ciudadano le llega un recibo de cobro de servicios, está la dirección, está el número de apartamento, pero no dice fulano de tal identificado con número de cédula tal y tal, no tiene identificación. El ciudadano a la vez hizo referencia a tres hechos. Comenta que con el ejecutivo local tampoco se ha podido entrevistar, además del caso de la escriturización de los apartamentos, que aún no se ha producido, y por último, que no se ha dado la reunión de convivencia. Yo fui a la notaría primera, segunda, que es donde está el proceso de las tales escrituras. Ahí ya hicieron el proceso, ya tienen todo eso adelantado. Ya ahorita es cosa aquí de la alcaldía, o no sé quién tiene ese encargo. Pero no ha sido posible. Que van a hacer una reunión de convivencia. Ahí estamos esperando, vamos para 5 meses y no se ha visto ni se escucha absolutamente nada. Y en realidad todos estamos inquietos con esa motivación. Portilla Narváez dijo estar a la espera de los dos últimos compromisos, escriturización y reunión de convivencia con las 20 familias residentes en el sector Dos Torres.